Uy, este está atorado. Vamos a ver. No. Hay cómics. O sea. Mira este juego. Está criminal. Está bueno para jugarlo. No, la Ouija. ¿Crees que encontramos? Mira, nomás que va a pesar. ¿Pesa? Un montón. Está la ahí va. Está la pura pasta. Mira, la nata. Mira. ¡Wow! Estos sí son. Un saludo a Tom Cruise. Mira nada más. Let it be, déjalo ser. De los virus, vamos a ver qué tal están, ¿eh? Sí los tiene. A ver, que hay unos que luego no los tienen. Sí, ahí está. Mira. Sí, ahí está. Pues sí están. Porque está pesada. Vamos a ver unos cuantos, a ver si sí vale la pena. Con que salgan rock. Mira. Ahí está. Bam, quién sabe que sea. Yo no conozco los artistas, pero ahí están. Yo puro. La banda macha. Puro de los de antes. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles te gustan? ¿Pura banda? Pura banda. Pura banda MS. Nosotros somos del año de César Costa. Puro rock and roll y la. Puro rock and roll. Alejandra puro, Guzmán. Puro Mecano. Sí. Ahí está. Mira. También, pues. Sí los tiene, lo bueno. Aquí está. Ahí los tiene, mira. Peter. Sí, y mira. Fíjate, toda llena la colección. Llenecita, mira. Wow, llenecita, sí. Aquí está, de los Beatles. Qué bien, qué bien. Aquí nos rayamos con esto de los discos. Muy bien, está lleno de récords la cajita, mira, llena. Por andar checando allá los récords, bien emocionado, ya ni checamos toda esta caja, se me olvidó. Vamos a ver. Mira, estos son los cholos. Aquí está la bola 8. Mira, pura cholita. Pachucos, cholos y chundos. Chichinflas y malafachas. Allá los chompira rifan bailando tibiritábara. ¡Qué obo! Se aventó un tragalenguas. Tragalenguas ahí. Ahí lo que decía para la canción. Pachucos, cholos y chundos. Mira. Ese Tom Cruise, saludos, le va a ir muy bien. Aquí está, cassettes. Estos sí los tiene, hace rato no tenían los otros. Sí. Y sí, está llena, mira, cassettes. Quién sabe, los artistas no los conozco, ya son muy antiguos. Y pues estos, aquí están los Legos. Por los que no miraron el en vivo, los abrí en vivo estos. Aquí están, mira. Y sí los tienen, ahí está, Legos. Muy buenos precios, aquí voy a dejar el precio a ver qué tal. Y aquí está, este nos dijeron que era un qué. Ya se olvidó. Se te olvidó. O sea, aquí están todos los monitos de colección. Vamos a comprarlos. Se vean. Ahí está. Pura colección. Este, pues ahí le buscamos la mano. Los luchadores. Aquí está. Este le falta ya una pierna. Este le ganó a este. Se ve que tuvieron buena batalla. Buena agarre. Ahí está, o fue este es más, se ve más canijo. Muy bien, muy buena colección. Aquí está el demonio de Tasmania. Híjoles. Aquí está, muy bien, esta cajita, los Legos. Y de este lado también tenemos más Legos. Mira, miren, ahí están los Legos. Hay más, ese es como un castillo también. La caja ya está deshecha, pero ahí está todos los Legos abajo. Lego, muy bien. Vamos a recoger para seguir enseñando. Saqué tres cajitas, vamos a ver. De una vez, que es con ropa. Sí, mira, ropilla. Pues ha salido, ¿qué? ¿Mitad de colección, mitad de ropa? O un poquito más de ropa, ¿no? Más ropa. No, mira, esto ya es algo diferente. Esto es trastes.
está lo de la cocina. Mira, cafecito, tecito. Calientas el té, lo caliento. Oh, mira, lo calienta. Aquí está para hacer unas quesadillas. La sincronizada. La sincronizada, la quesadirria. ¡Qué ole! Pues ahí está, todo esto es de cocina. Muy bien. Mira este, quién sabe por qué sea. Y acá tenemos otra cajita. Y este, pues es un short. Ah, ahorita con el calorcito se van a vender bien. Revistas con ropa. Y más ropa interior. Ropa. Mira, salió la venuda. Ahí está, para ensayar el maquillaje, ¿no? Yo creo. Mira. Nada. Dijera el de. ¿Cómo se llama aquel? Tesoros. Nada. Extra. ¿Qué será? Tarjetas, mira. Más tarjetillas. Más cartas. Mira, mira. Está bien, ¿eh? A ver, este de qué es. No conozco estas cartas. A ver, esta, ¿qué es? Una lamparita para una vela. Aquí hay otra igual. Aquí está. Oh, mira, aquí le pones la planta. Una ruda. O algo ahí está. Lamparitas así como estas. Como que les ponen la vela y todo eso. Y de este lado, este juego. Como salió, mira. Mira, mira. Este es de Star Wars, ¿eh? Se fue, ¿o no? Es, ¿cómo se llama? Rompecabezas de Star Wars. Otro rompecabezas. Revista y otras revistas que no se pueden enseñar. Este es un multijuegos. Si lo trae de varios, aquí está. Este no lo sé jugar, pero este sí. Como usted lo deseaba en su programa, ¿cómo se llama el programa? Familia con Chabelo. Familia con Chabelo. Cassettes, puros cassettes. Ahí están los Beatles. Mira, este está chido, ¿eh? De los Beatles. Sí. Ya está, como dibujos. Mira, mira. Estos también son revistas. Mira, este es de John Lennon. De los Beatles. Cuidado con esto, porque puede valer algo, mira. Ya no los encuentras. El de abajo como que no lo voy a enseñar. A ver, espérame, creo que sí se puede. Oh, sí, es de los Rolling Stones. Mira este. Los Beatles, la bolsita de los Beatles. La bolsita, mira. Y aquí está este. Está bien esto, Mira. Con los récords que tenían los Beatles y todo esto, era fanático, ¿eh? Oh, mira, este se va a mi computadora para el mouse. Y aquí está, pues sí. Puras revistas de ellos. Los protegí aquí en esta cajita. Muy bien, esto me gustó. El Gremlin. ¿Te acuerdas de esta película? Sí. De este que no le voy a caer agua porque ahorita se nos hacen un montón. Y aquí esta que es una villa de Black Sabbath, no sé quién sea. Y mira, enséñales aquí. Un tour aquí esta caja. Más récords. Mira, vamos a sacar unos cuantos para no maltratarlos. Aquí están los récords, mira. Está en música disco. En mis tiempos bailaba pura música de disco. Ahí está. Quién sabe quiénes sean. De los 40s. Viejitos. Por eso son vinilos. Está otro. Muy bien, muy bien. Pues aquí con esto ya se hace la recuperada. Ahí en el informativo les voy a dejar saber cuánto pagué y cuánto hay de pérdida. De pérdida. O hay de ganancia. Pues. Quién sabe de qué sea, pero se ve viejito, ¿eh? Es del 87. ¿Es un reloj? No, como que es una nave. Es de 1987, de mi año. Wow. O sea. Mira este juego. Está criminal. Está bueno para jugarlo. No. Y en la oscuridad. Mira, no, la ouija. Está criminal este juego. ¿Sabes? Una vez me salió uno en San Francisco y lo regalé.
Ahí mismo ahí está la Ouija. Y está sencillo, no trae nada como cartas ni nada, nada más trae eso. Le preguntas y te indica las letras. Vamos a preguntarle si vamos a ganar la lotería, en cuántos números. No sigamos viendo. Mira, aquí está otro de los estos, ¿cómo se llaman? Legos. Y este, quién sabe qué sea. Un alcance. Oh, a ver, esta alcancía tendrá. Nada. ¿Qué nada. Le vamos a dejar con Fernando. ¿Cómo lo viste, Fernando? Todo excelente. Tú que ya supiste el precio, ¿crees que sí le saquemos? Sí, aquí hay unas cositas, menos la Ouija, que nos va a devaluar un poquito, pero sí, ahí salió. Nos devalúa. Y pues aquí todavía nos va a faltar un poquito de grabar, ya no nos va a dar tiempo, así que con mi esposa le vamos a continuar mañana. Y también quiero dar las gracias a Fernando, que vino a ayudarme hoy, para que vea cómo, que no nada más es ahí, ay, vamos a ver el video y una caja y la otra, sino que ya después a cargar todo, a recoger, vaciar, para que regresen el depósito. Así es, Mario. Así es. No, pues gracias a ti. Ahí. Gracias también a ti por la invitación. Pues. Aquí estamos y la verdad sí te salieron, o no, salieron buenas cosas. Salieron. Ahí para el que quiera comprar, ahí vaya hacia eBay. En eBay, ahí yo subo las cosas. Ahí para pues ahí estamos. Y pues esto no se acaba, lo vamos a acabar con mi esposa. Sale, Fernando, muchas gracias, pues ahí estamos. Y saludos para todos los que vayan a mirar este video. Ahí ya dijo. Pues hoy nos tocó sacar la basura, ya es otro día. Ya Fernando no vino, pero vino mi esposa aquí a ayudarme. Y pues vamos a ver, nos faltaron puras cositas así que revisar, como los cajones. Sí tienen cosas, miren. Pero revistas y plumas y todo eso. Vamos a ver qué hay acá. De este lado, órale, mira, cartitas. Ahí están. Quién sabe de cuáles sean, pero las vamos a investigar a ver qué tal. Hay los que conozcan esto, miren. Muy bien, muy bien. A ver, otro. ¿Qué son, tazos? Oh, no. Ya me habían salido como de estos, la verdad no sé qué sean. Son como de papel y tienen dibujos. Miren. Y aquí está lleno esta cajota. A ver el que sigue. Uy, este está atorado. Vamos a ver. Papeles. No. Hay cómics. ¿Sí son? No. Son de estas carpetas. Oye, pero adentro hay cosas buenas. Ahí están, miren. Quién sabe qué sea. Ahí, disculpen el ruido del elevador, pero aquí está el elevador luego. Y lo están usando. Ah, sí hay cómics. Sí, miren. A ver de qué precio son. De $1. Bueno, mientras los precios sean más bajos, valen más. Ahí está, $1. Este, ¿cuánto valía? También de $1. Pues ahí están. Muy bien. Ya $1. Y bueno, este es el tercer día, ¿qué creen? Me tuve que ir bien rapidito a ir a agarrar otro almacén que me estaban dando por un precio increíble. Así que les dije que sí y me lancé. Y miren, pues esto es ya de lo último que no miraron. Aquí está este, un Sega, un control. Y allá unos monitos, ahorita los miramos. Todo esto de colección, estos más monitos. Y este de aquí, una tarjeta de béisbol. Acá está firmada como para los fans de los A's de Oakland. Ya revisando esta bolsa, salieron, miren, el monito aquí. Este es de South Park. Ahí los que miraban esta caricatura, los que la miran todavía, aquí está otro de South Park, miren. Y este ya está todo lleno de, ¿qué? Mira, de caca de ratón. Acá está este es el Bart. Está bien feo este Bart, mira nada más. Lo hicieron feo. Pero ¿saben qué? Ha de ser de los primerititos. Es de los 90. Este Bart sí va a estar. Vamos a checar este, ¿eh? Este es de los 90. Está raro. Aquí está un chocolate. El M&M. A ver, más monillos aquí.
Esto está chistoso. Pero mira bien su sudaderita y todo, bien acá, de los noventas, bien vestido los noventas. Aquí está, este está vestido así como de Kiko. Hasta los cachetes de Kiko tiene. ¡No me simpatiza! El greñas, el greñudín. ¿Quién sabe estos monitos, eh? Como que los he mirado yo, ahí sí, si ustedes saben, ahí dejen en sus comentarios. De todos modos, lo vamos a checar bien en internet. Aquí está el conejito de Pascua. Un nenuco. Un bebé. Ahí hay otro bebé. Una nena. Otra cachetoncilla. Y la oruga. Ahí está. La oruga. Así le decimos a una prima, la oruga. Un saludo allá a mi prima, la oruga. Y salió un Barney, miren. Barney, un dinosaurio que vive en nuestras mentes. Y cuando se hace grande es realmente sorprendente. El informativo. Hola amigos, pues ya miraron este videito. Me costó algo caro el almacén. $650. Pero ¿qué creen? Mi inversión, bien rápido que la voy a recuperar con los Legos. Y los vinilos, los récords. La verdad que los récords son de puro rock and roll como los Beatles. Ya miraron ahí. Se venden a buenos precios. Entonces con eso yo recupero para atrás mi inversión. Y lo demás es ganancia, como las cartas de colección, los monitos que miraron de colección. Toda la ropa, era mucha ropa. La verdad que ahí viene la ganancia. Muy bien. Lo grabé en tres partes porque me hablaron para ir a recoger un almacén. No saben el precio que me lo dejaron y lo que encontré muy bueno. Pronto el videíazo. Vamos a pasar a los saludazos. Un saludazo para Mari Bracamontes de Manzanillo, Colima. Muchísimas gracias. Un saludazo hasta allá. Otro saludazo para Isela Galván de Monterrey. Saludazos hasta Monterrey. Y ya saben, un saludazo para todos en especial. Muchísimas gracias por sus likes, por sus comentarios, por compartir este contenido. Y ya saben, hagan el bien sin mirar a quién. ¡Nos vemos! Y ya está. Ya nada más quedó barrer y terminamos con esta unidad. Miren, ahora sí, a entregarla. Entonces, una unidad menos, una aventura más. Nos vemos para la próxima. ¡Hasta luego!